Hola a todos los amantes de las gallinas y otros animales. Agradezco mucho que estén aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like al video. Además, asegúrate de quedarte hasta el final, tenemos mucha información valiosa que compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Paso 1. Evaluación de los costos de producción y mercado. El primer paso para determinar cuántas gallinas criollas se necesitan para que sea rentable es realizar una evaluación exhaustiva de los costos de producción y el mercado objetivo. Esto implica calcular los gastos asociados con la adquisición de las gallinas, la construcción o adecuación del gallinero, los costos de alimentación, el suministro de agua, los gastos veterinarios y cualquier otro costo operativo. Además, es crucial investigar el mercado local para los huevos de gallinas criollas y comprender la demanda y los precios de venta en tu área. Analiza la competencia, identifica nichos de mercado y evalúa el potencial de ventas para determinar la viabilidad económica de tu proyecto avícola. Paso 2. Análisis de la rentabilidad por gallina. Una vez que hayas calculado los costos de producción y analizado el mercado objetivo, es importante realizar un análisis de rentabilidad por gallina para determinar el número óptimo de aves para tu proyecto. Esto implica dividir los costos totales de producción entre el número de gallinas y calcular el ingreso esperado por venta de huevos para cada ave. Considera factores como la tasa de producción de huevos por gallina, la eficiencia de conversión de alimento, los costos de alimentación y otros gastos operativos para determinar el margen de beneficio por cada ave. A partir de este análisis, podrás identificar el punto de equilibrio y calcular el número mínimo de gallinas necesarias para cubrir los costos y generar ganancias. Paso 3. Estimación de la demanda y capacidad de producción. Otro aspecto importante a considerar es la demanda potencial de huevos de gallinas criollas en tu área y la capacidad de producción de tu granja. Evalúa el tamaño del mercado y la demanda esperada de huevos frescos y de alta calidad, así como la capacidad de tu operación para satisfacer esta demanda. Determina la cantidad de huevos que puedes producir diariamente o semanalmente en función del número de gallinas, su tasa de producción de huevos y otros factores como la eficiencia de alimentación y la salud del rebaño. Asegúrate de equilibrar la oferta y la demanda para evitar la sobreproducción o la escasez de productos, lo que podría afectar negativamente la rentabilidad de tu negocio. Paso 4. Consideración de factores de manejo y bienestar animal. Además de los aspectos económicos y de mercado, es crucial tener en cuenta los factores de manejo y bienestar animal al determinar el número de gallinas criollas para tu proyecto. Evalúa el espacio disponible en tu gallinero, la capacidad de alimentación y agua, y otros recursos necesarios para mantener un rebaño saludable y productivo. Considera también el tiempo y la mano de obra requeridos para cuidar adecuadamente a las gallinas y mantener el gallinero limpio y ordenado. Asegúrate de proporcionar un ambiente cómodo y seguro para las aves, minimizando el estrés y reduciendo el riesgo de enfermedades y problemas de comportamiento que puedan afectar la producción de huevos. Paso 5. Planificación a largo plazo y flexibilidad. Finalmente, es importante tener en cuenta la planificación a largo plazo y la flexibilidad al determinar el número de gallinas criollas para tu proyecto. Considera tus objetivos a largo plazo, tanto en términos de producción como de rentabilidad, y sé realista sobre tus expectativas y capacidades como productor avícola. Además, mantén la flexibilidad para ajustar tu operación según sea necesario en función de cambios en el mercado, la demanda del cliente, los costos de producción y otros factores externos. Establece metas claras y monitorea regularmente el desempeño de tu negocio para identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento a medida que avanzas. Al seguir estos 5 pasos, podrás determinar con mayor precisión cuántas gallinas criollas se necesitan para que tu proyecto sea rentable y desarrollar un plan sólido para el éxito a largo plazo en la producción avícola. Recuerda que la planificación cuidadosa y la atención a los detalles son fundamentales para maximizar la rentabilidad y el bienestar de tus aves. Paso 6. Evaluación de los riesgos y desafíos potenciales. Es crucial identificar y evaluar los posibles riesgos y desafíos que podrían afectar la rentabilidad de tu proyecto avícola. Esto incluye considerar factores como enfermedades avícolas, fluctuaciones en los precios de los insumos, cambios en la regulación gubernamental y eventos climáticos extremos que podrían impactar la producción de huevos.
Realiza un análisis de riesgos completo para identificar las amenazas potenciales y desarrollar estrategias de mitigación para minimizar su impacto en tu operación. Esto podría implicar implementar medidas de bioseguridad adicionales, diversificar tus fuentes de ingresos o establecer reservas financieras para hacer frente a situaciones imprevistas. Paso 7. Investigación de variedades de gallinas criollas. Antes de decidir el número exacto de gallinas criollas para tu proyecto, realiza una investigación exhaustiva sobre las diferentes variedades de gallinas criollas disponibles en tu área. Considera factores como la resistencia a enfermedades, la producción de huevos, el tamaño y la calidad de los huevos, así como la adaptabilidad al clima y al entorno local. Evalúa las características específicas de cada raza de gallinas criollas y selecciona aquellas que mejor se adapten a tus necesidades y condiciones de crianza. Consulta con otros productores avícolas locales, criadores de aves y expertos en avicultura para obtener recomendaciones y consejos sobre las mejores variedades de gallinas criollas para tu proyecto. Paso 8. Planificación de la infraestructura y el manejo del rebaño. Antes de adquirir un número específico de gallinas criollas, asegúrate de tener en cuenta la infraestructura necesaria y el manejo del rebaño para mantenerlas saludables y productivas. Thank you.